Muy buenos días, sean bienvenidos a este espacio virtual de Artes Plásticas. Un fuerte abrazo desde la distancia, corazones. Bueno, estamos conmemorando nuestro mes cívico, así que vamos a compartir como contenido socioemocional un breve video referente a los monumentos que son parte de la historia y arte de nuestro país. Así que ahorita les comparto mucho. Favor, escribir en el chat nombre y número de lista para registro de asistencia. Iniciamos. En San Salvador se encuentran diversos monumentos con un gran valor histórico porque narran sucesos y acontecimientos que marcaron la historia del país. Bienvenidos a 3 a 3. Hoy conoceremos el top 5 de monumentos históricos que todo salvadoreño debe conocer. Antes de comenzar nuestro conteo, recuerda que publicamos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para más entretenidos Top 5. En este conteo nos centraremos en enumerar los monumentos erguidos para homenajear a personajes o para recordar acontecimientos importantes. Número 5. Monumento a Gerardo Barrios. El monumento fue erigido en honor al capitán general Gerardo Barrios, presidente de El Salvador durante el siglo XIX, y fue inaugurado en 1909. Fue construido por el italiano Francisco Durini. La plaza es un punto de referencia de la capital salvadoreña, pues está rodeado de edificios emblemáticos, como el Palacio Nacional y Catedral Metropolitana. Número 4. Monumento Hermano Lejano o Bienvenido a Casa. Construido en 1994 y nombrado como Hermano Lejano, aunque en 2002 pasó a llamarse Hermano Bienvenido a Casa por su ubicación en la autopista que viene del aeropuerto de El Salvador. Cuenta con 14 chorros que representan los 14 departamentos del país. También cuenta con figuras de mosaicos que hacen alusión a la tierra salvadoreña. Número 3. Monumento a la Constitución. Fue construida para simbolizar el valor de la Constitución salvadoreña que está vigente desde 1983. Fue esculpida por el destacado escultor salvadoreño Rubén Martínez. El monumento a la Constitución es mejor conocido como La Chulona, porque no tiene ropa. Es un monumento muy famoso entre los salvadoreños, especialmente entre los capitalinos. Número 2. Monumento a la Revolución. Fue construido en 1955 y consiste en una pared curva en la que sobresale un mural, el cual muestra la figura de un hombre desnudo con los brazos en alto, coloquialmente llamada El Chulón. Es compuesta por piedras de diferentes regiones del país. La obra fue elaborada por el mexicano Claudio Ceballos y su esposa, la salvadoreña Violeta Bonilla. Antes de revelar el puesto número 1, aquí están algunas menciones honoríficas. Monumento a Francisco Morazán. Es el más antiguo de los monumentos. Fue inaugurado el 15 de marzo de 1882 en honor al general Francisco Morazán, nacido en Honduras en 1772. Monumento a los Próceres. Ubicado en la Plaza Libertad, fue inaugurado el 5 de noviembre de 1911 como parte de las celebraciones del primer centenario del primer grito de independencia. Monumento a la Paz, construido en 1994 para conmemorar los acuerdos de paz firmados en el país en 1992. Fue diseñado y creado por el escultor Rubén Martínez. Número 1. Monumento al Divino Salvador del Mundo.
consiste en la figura de Cristo sobre un globo terráqueo, que a la vez está montado sobre un pedestal. En un principio la imagen adornaba la tumba del doctor Manuel Enrique Araujo, expresidente de la República. Fue develado el 26 de noviembre de 1942. El terremoto de 1986 dañó la figura, que pronto fue reconstruida. También fue restaurada en el 2010. ¿Y tú, qué otros monumentos incluirías? Escríbelos en los comentarios. Bueno, muy bien, hemos visto parte de los monumentos. ¿Alguien que quiera comentar algo referente a algún monumento de los que hemos compartido? Vamos a ver. Estamos ahorita 23 conectados. Vamos a ver si hay asistencia. Pedirles de favor escribir nombre y número de lista para registro de asistencia en el chat. Excelente, vaya, muy bien, muchas gracias. Quieras o no, parte de esos monumentos que hemos visto son parte de nuestra historia y está en cada uno de nosotros como salvadoreños el conocerlos, no solo también como el hecho de un lugar turístico que vamos a visitar, también reconocer que la historia que encierra cada uno de ellos. Bueno, en este momento, si usted se recuerda, vamos a ver el contenido del esgrafiado y voy a hacer un recuento de los tipos de esgrafiado que hemos ido trabajando en el transcurso del año, así como también en años anteriores. Bueno, permítame, vamos a buscar nuestra guía. Recuerde que nuestra guía se encuentra en el aula virtual, donde usted puede acceder y ver parte de su contenido. De igual manera, ahorita hemos tenido un bajón de conexión. Yo creo que sí, se vio el bajón. Si usted tiene alguna dificultad de conexión, recuerde que se puede volver a conectar. Yo estoy aquí al pendiente de quién está solicitando acceso, nos aparece acá. Así de igual manera, si hay alguna dificultad de energía, recuerde que la clase queda grabada en el canal de YouTube de su grado, así como también en el aula virtual. Así que ahorita vamos a ver. Sí, se volvió a desconectar, permítame. Vale, muy bien. Ahorita vamos ingresando, están ingresando más chicos. No se preocupe. Bueno, vamos a lo siguiente. Nuestra guía, alguien que por favor me confirme si logran ver la guía, corazones, está activado el micrófono. ¿Se puede ver la guía? Sí, sí se ve. Vaya, muchas gracias, amor. Gracias, Erika. Puede ver. Gracias. Entonces, el día de hoy vamos a ver el esgrafiado con témpera, pero les voy a mostrar un video donde están los diversos tipos de esgrafiado que podemos utilizar. Estamos en las páginas 46 y 47. De la libreta. Voy a abarcar un solo contenido de esgrafiados debido a que también no todos podemos contar con el material que podemos utilizar, lo que sea témpera, lo que sea tinta china. Así que voy a hacer un recuento de diferentes técnicas de esgrafiado para que usted de manera formativa lo pueda realizar. Ahorita todavía aquí se sigue conectando. Me avisan si hay algún bajón. Ya saben que ahorita estoy teniendo problemas de conexión, no sé por qué. Pero aquí me voy a mantener en la reunión en caso, dado caso vean que me apagan, me conecto inmediatamente al teléfono. Oigan, entonces, bueno, indicador de logro, resuelve el esgrafiado. Aquí lo vamos a hacer con diferente material. Ya vimos nuestro contenido socioemocional referente a lo que es conocer nuestro país, un recorrido por los principales monumentos nacionales, descubriendo la riqueza histórica que nos rodea. Nuestra agenda, saludo, contenido socioemocional, presentación de contenido, objetivo, reflexión, desarrollo de contenido, experimentación y despedida. La despedida, quieras o no, siempre la realizamos el trabajo lo vamos a realizar según el material con el que usted disponga en casa, ¿sí? Y algo muy importante, vamos a aplicar lo que es el esgrafiado con diferente tipo de material. Reflexión, el primer mérito de un cuadro es ser una fiesta para la vista. Ahorita en este momento les voy a explicar parte de lo que es nuestra actividad evaluada. Usted va a decir, señor, ¿qué vamos a realizar? Bueno, vamos a centrarnos para nuestra actividad evaluada, lo que es la lectura de la obra del
Don Quijote de la Mancha, que es algo que usted va a leer en lo que es literatura española. Y para ello también aquí le traigo una infografía referente a datos generales de lo que es Miguel de Cervantes, que es su autor. Aquí vemos, permítame, me voy a apartar yo de acá en este momento porque veamos completamente eso. Dice, bueno, Miguel de Cervantes, su padre era cirujano, barbero. Después de pasar por Sevilla, Córdoba, la familia se instala en Madrid. Pronto el joven Cervantes se aficionará a la lectura. Se alistó como soldado en la Armada Española buscando aventuras. Luchó en la batalla de Lepanto. De ahí le hirieron en el brazo. Luego estuvo 5 años prisionero de los turcos en Argel. Dice, escribió obras de teatro, algunas comedias, sobre todo piezas cortas llamadas Entremeses. También escribió novelas como La Galatea, las novelas ejemplares o Los trabajos de Persiles y Sigismundo. Aquí está parte de su obra más conocida, será Don Quijote de la Mancha, la más importante de la literatura española y una de las más destacadas del mundo. Aquí tenemos parte de la reseña histórica de lo que es Miguel de Cervantes, referente siempre a una breve introducción a lo que es la lectura de lo que es la obra que ustedes también van a ver en literatura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya irnos preparando para ello, referente a lo que es nuestra actividad evaluada. Vamos a elaborar lo que es un personaje, puede ser un personaje, puede ser un fragmento de la obra, donde usted puede expresar de manera gráfica lo que es bueno, vamos a representar de manera gráfica un fragmento de la obra, lo cual va a ser nuestra actividad evaluada integrado por lo que es literatura. ¿Alguna duda, consulta en este aspecto de la actividad evaluada de este periodo, corazones? Mi, si es la de, tenemos que empezar, si nosotros podemos, ya podemos empezar a leer la obra, ¿verdad, mi? Sí, mi amor, es importante que si usted tiene tiempo y espacio, es importante leerlo, porque esta es la que les toque en literatura para que no les agarre el apresuro cuando les toque evaluar. Sí lo podemos hacer, aunque generalmente si ustedes ya tienen el ordenador, creo que nos tocaría, ahorita les digo, cuando nos toca esta actividad, creo que es a finales de este mes, pero es importante que es para el 28 de septiembre la ilustración de un fragmento o un personaje de la obra. Pero usted puede utilizar cualquier técnica, ya sea del esgrafiado o de las témperas, que vamos a ver a continuación, representando algún fragmento o un personaje de la obra. Entonces, aquí, ¿alguien que me pueda mencionar 3 ejemplos de técnicas mixtas? Si no me lo quiere, no quiere activar el micrófono, lo podemos hacer también por el chat. Ajá, dígame. Técnica seca, técnica húmeda y técnica. Ajá. No Ajá, Diana. me acuerdo de la otra técnica. Vale, oiga bien, dije técnica mixta. Recordemos que cuando Listo. hablamos de técnica mixta, están las dos juntas en un solo trabajo, que sería la técnica seca y la técnica húmeda. Es la representación gráfica de dos técnicas en un solo trabajo. Vamos a ver, ¿alguien que se recuerde? Aquí tenemos presente uno. El grafiado. Ajá, el esgrafiado. ¿Otra más? La clase pasada vimos varias. Creo que les mostré unas. Ajá. No se acuerdan. Bueno, tenemos en parte lo que sería. En sí, con la crayola se puede trabajar mucho. Podemos trabajar yeso pastel con acuarela, yeso crayola con témpera. Podemos hacer un collage aplicando crayola, papel y témpera. La diversidad de la técnica mixta va a partir de la imaginación que cada uno de nosotros pueda tener en aplicar ese material. Así que ahorita les comparto, ustedes están viendo ahorita lo que es la guía. Recuerden que la guía está en el aula virtual, si no, yo les comparto ahorita el enlace para que también tengan los vínculos de los videos que vamos a ver. También les voy a compartir otros 2 videos donde está mayormente lo que son las técnicas del esgrafiado.
para que usted los pueda observar con más detalle. Recuerde que esta es actividad formativa, no es necesario que usted la elabore, si no tiene material, queda a experimentación de cada uno de ustedes. Bueno, primero, cuando hablamos del esgrafiado, es una técnica antiquísima que consiste en arañar o rascar. Nosotros ya tenemos una superficie, siempre partimos de una superficie previamente coloreada. Nosotros en este caso puede ser crayola. Probamos con los chicos de cuarto grado el día de ayer, que no todos tenían crayola, colorear. Ocupamos betún de zapato para poner el soporte negro. Nosotros también ya habíamos hecho eso. Y otros chicos utilizaron colores, fíjense. Y pusieron betún de zapato. Y sí se puede esgrafiar debido a que el betún de zapato es más como grasoso. Entonces permite que se pueda esgrafiar y se puede ver el color abajo. Y es un material del que nosotros juntamos en casa, que sería la pasta de zapato negro. Bueno, recordemos que para esgrafiar, generalmente la crayola está compuesta por cera, que es igual a la de la vela, y pigmento. El pigmento es lo que le da color. Y cuando usted colorea, puede ver que es más intenso porque posee mayor cantidad de pigmento. Y es más clara porque tiene menor cantidad de pigmento y mayor cantidad de cera. Entonces, como siempre ya sabemos, aplicamos una capa uniforme. Materiales, como siempre, cartoncillo, crayolas, puede ser témpera negra o betún. Y vamos a colorear de manera uniforme. Y podemos ocupar crayola, yeso graso. En el caso de hacerlo con témpera, porque para ahí sí es necesario que se grafíe. Entonces, después de haber coloreado de manera uniforme, también se puede difuminar para cubrir todos los espacios. O pueden ser solo franjas. Y después pintamos toda la superficie con témpera negra. Nosotros dimos dos opciones con los chicos porque no todos tenían témpera. Ocuparon lo que es el betún de zapato o la témpera. Después de aplicar la parte negra en una sola dirección, porque si no arrastramos a ambas direcciones, levantan lo que es la témpera y se puede observar lo que es la crayola abajo. Entonces aquí después procedemos a esgrafiar. Aquí esta es parte de lo que vamos haciendo el trabajo donde se permite esgrafiar. A continuación, yo les voy a presentar varias muestras de esgrafiado con crayola, que o si no, en dado caso, también estábamos trabajando con los niños de cuarto, que ellos también están viendo el esgrafiado con vela, ya que más de alguno no tiene lo que es la crayola en casa. Importante, y ahorita voy a dejar de compartir, si usted mañana le toca al grupo B, creo yo, es parte del grupo B, y no vino a traer el portalayer. Yo aquí tengo los portalayer, corazones, para que los vengan a retirar, porque aquí está este material que tengo yo guardado aquí en el salón. Si no lo vinieron a retirar, aquí está. Oigan, si hay algún niño que viene mañana del grupo B o del grupo A, que lo venga a retirar aquí a plaza. Bueno, ahorita vamos a observar lo que es un video. Vamos a utilizar de complemento un video. ¿Alguna duda o consulta, amores? Hola, hola. No. Vaya. Permítame que, corazones, si en algún momento no me logran ver, por favor, díganmelo, porque estoy en dos dispositivos y ahorita la compu me está dando dificultad. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, sí. Vaya, ok, excelente, que el otro se me apagó. Vaya, ahorita. Para nuestro contenido, el esgrafiado, voy a utilizar lo que son crayolas, las que usted tenga en disponibilidad, un pincel, tinta china. No se preocupe que le voy a hacer otra demostración con un material que pueda utilizar y obtener en casita. Así que lo primero que voy a hacer, recordemos lo siguiente. La crayola va a tapar el poro del papel y no va a permitir que al aplicar la tinta sobre la página se impregne en ella. Por lo tanto, va a resaltar el color de la crayola en nuestro soporte. Así que ahorita vamos a iniciar realizando un paisaje.
alguna duda o consulta, no duden en preguntar a ustedes. Tienen el micrófono activado. Igual en el chat. Recuerden que en el chat registramos la asistencia. Por favor, tienen que anotar ahí. Quieras o no, el detalle de ocupar la crayola con la tinta china prevalece mucho el fondo del color del papel que estemos utilizando. Vamos a adelantar un poquito porque sí hay varios procesos acá que es necesario que los veamos. Vamos a adelantar aquí ya casi está. Vamos a ver. Se puede utilizar el blanco, esto es parte de lo que nosotros hemos visto en cuarto grado y ahorita estamos retomando en quinto, que sería una técnica mixta. La técnica seca correspondería a lo que es la crayola y la técnica húmeda sería lo que es la tinta china. También se puede ocupar café listo disuelto, también podemos ocupar acuarela, que sería la técnica húmeda y va a resaltar lo que son los colores de la cera sobre ese fondo celeste. Generalmente se pueden aplicar colores oscuros para que resalte todo lo que son los colores donde se ha saturado la crayola. Y no es necesario tener una diversidad, con el blanco también se puede trabajar, también en el caso con una velita sobre una página de color, aplicamos una capa de acuarela o tinta para que resalte. Ya estamos aplicando. Usted puede observar donde se ha tapado el poro con la crayola, no va a resaltar. Terminamos nuestro esgrafiado. Podemos observar la forma en cómo resalta la crayola en la superficie, a pesar de que se fue aplicando tinta china sobre ella. El trabajo aún está húmedo. Tiene que tener cuidado, en el caso de que se llegue a ocupar tinta china, de no excederse, porque lo que puede pasar es que rompamos la página de papel. Vamos a continuar con otra experimentación empleando lo que es una vela. Una vela y crayolas. Voy a ocupar la página vertical. Voy a trazar con mi velita. Hay que buscarle el lado donde trabajar. Vamos a hacer unas hojitas para que usted pueda ver la intensidad de cómo resalta la cera en la superficie del color. Siempre va a quedar el color del papel porque la vela es transparente. Por eso a cada nervadura de la hojita la voy a hacer de diferente color. En un primer momento, como observa aquí, no se logra observar la cera. Va a ser hasta después al aplicar lo que es, ya sea la tinta o en el caso que les digo, puede ser café listo, disuelto.
donde vamos a poder observar dónde está la cera, y también podemos combinar con otras, con lo que son otros tonos de crayón. Vamos a adelantar un poquito este. Aquí. Para que usted vea parte del proceso, cómo va quedando en un primer momento, sin lo que es un fondo oscuro. Ya vamos a resaltar. Vamos detallando los contornos. Y ya vamos a aplicar lo que es lo demás. Recuerde, técnica seca, la crayola, técnica húmeda sería la tinta china. Ya vamos a proceder a hacer de la técnica, que es algo que ya usted maneja muy bien. Retiramos residuos y vamos a proceder a aplicar la tinta china. Muy importante el tono de la página, porque como la velita es transparente, va a quedar el tono de la página que tiene. ¿Dudas o consultas hasta este momento, corazones? Podemos empezar la obra y puede recrear algún personaje de ella. Vamos a hacer unas breves lecturas referente a lo que es. A conversar también con Miss Italia, cómo vamos a ir abordando cada uno de los aspectos de la obra, se le inquieta o lo que usted, alguna curiosidad, también la podemos compartir aquí. Vale, ahí podemos observar que prácticamente ha resaltado dónde están los trazos de la vela y la crayola, que es la que ha tapado el poro del tinte. Y como les mencionaba, como la vela es transparente, podemos ver el color de la página. Importante también, tenga cuidado de no romper la página entre pincelada, porque así va a estar muy cargada de agua la hoja de papel. Para el siguiente esgrafiado voy a utilizar siempre una velita, solo que hoy le he quitado un poquito más por la punta. Necesito, para poder dibujar, un pincel, témpera, solo que le he aplicado una cantidad de agua. La vamos a aplicar más diluida. Entonces vamos a dibujar empleando simplemente lo que es la velita. Voy a hacer un grupo de flores. Vamos a adelantar un poquito por cuestión de tiempo. Tenemos las flores. Y de igual manera, esta vez es témpera, pero diluida. Un poco más rara, digámoslo así. Vamos a ver. Observamos con mayor detalle la intensidad de la cera. Miren, quieras o no, la témpera es un poquito más intensa. Dependiendo del tipo de tinta también, va a ser muy intensa. La que yo tenía estaba un poquito más combinada con agua. Pero miren, vemos que también la témpera nos puede servir muy bien, muy diluida para aplicarnos. ¿Bien? Resalta muy bien. No, mi amor, recuerde, Luis, usted, ahorita estamos viendo parte de las técnicas del esgrafiado. Queda su creatividad, él, bueno, quieras o no, tenemos que leer la obra, nos es para el 28 de septiembre, es una primera etapa de experimentación, mi amor, por eso no se preocupe.
con cualquier tipo de técnica puede realizar lo que es la actividad de valor. Ahorita estamos viendo las diferentes alternativas para poder trabajar. Y ya rompí la página. Pero ahí estamos aplicando lo que es la temprana. ¿Alguna otra duda? Consulta, corazones. Estoy aquí pendiente del chat y también el micrófono se puede activar. Vamos a adelantar un poquitito para la siguiente. Siempre témpera diluida. Siempre con la témpera. Vamos a adelantar. Rosita. Un poquitito más. El video de por sí es extenso. Porque hago realmente alrededor de 4 técnicas que ustedes observaron. Ahorita les, en breve ya les voy a compartir el enlace. Porque tenemos el otro de la témpera que tenemos en la guía. Este lo tenemos como actividad formal. Vamos a adelantar un poquito. Todo va a depender de la témpera que le aplique. Puede ser más intensa. Yo aquí le he aplicado muy translúcida. Tiene mayor cantidad de agua. ¿Bien? También el soporte es cartón. Que termine aquí así. Permítame, vamos a ver. Se puede aplicar más. Aquí vamos a detener, vamos a dejar de compartir, me permite, les voy a compartir el enlace de este video que les acabo de presentar, permítanme un momentito, vamos a ver, compartir, copiar, ahorita corazones, vale, ahorita en el chat, gracias, gracias Valeria, ahorita en el chat les he puesto el enlace de este video que hemos observado que está en mi canal de YouTube. Ahí tengo prácticamente una serie de esgrafiados con diferente material. También en el canal de YouTube usted puede escribir esgrafiado y le van a aparecer los diversos tipos de esgrafiado que hemos hecho en todos los niveles de primero a sexto grado. Entonces, importante, ¿dudas, consultas? Sí, puede ser de cualquier color la témpera luz. Vamos a ver, seguimos admitiendo si hay alguna dificultad de conexión. Yo ahorita aquí le estoy teniendo. Así que recuerde, si en dado caso usted ve que la seño se puso en oscuro, seño, no la vemos. Yo también tengo otro dispositivo aquí donde rápidamente me conecto. Entonces, no se preocupe que también queda la clase grabada si se ha perdido alguna parte de ella. Bueno, corazón, ahorita estamos justo el tiempo. ¿Alguna duda o consulta? Sí, Luisito. La actividad evaluada es como una infografía. Vale, permítame. Vamos a ver. Ya voy. Ahorita. Vale, miren, corazones. Ahorita les comparto la guía. Aquí. Vale, miren. Nuestra actividad, ahorita nuestro contenido es el esgrafiado. Yo les he mostrado diferentes tipos de esgrafiado. Me preguntan aquí, que si se va a hacer una infografía de la actividad evaluada, bueno, quiero que entienda lo siguiente, puede ser una infografía, muy bueno, puede ser, queda a su creatividad la expresión gráfica. Cuando yo digo expresión gráfica, es que puedo hacer una representación, digamos, yo voy a hacer el dibujo de Dulcinea, es un personaje de la obra de Don Quijote, y dentro del dibujo de Dulcinea, que está como personaje central, puedo poner algunas características de ella en un dibujo, puedo poner otro aspecto aquí de su personalidad, puedo poner qué era lo que pensaba Don Quijote de la Dulcinea. Entonces, esa sería una infografía donde utilizamos el recurso de la expresión gráfica para informar algo referente a ese personaje. Sí puede ser válido. Solo le pido de favor que en el ordenador dice que usted va a aplicar y va a ilustrar. No es copia y pega de otra infografía que usted encontró en internet. No, es que usted la va a elaborar. Y queda su creatividad, señor. Yo hice los personajes, hice al Sancho, lo hice de esta manera. En el ordenador yo les he puesto unas representaciones gráficas alusivas a lo que es el Quijote. Sí, yo creo que ya les entregaron el ordenador. ¿Les consulta? ¿Ya se lo dieron? Sí, señor. Ok, entonces ahí están unas infografías, mi amor. Pero el trabajo va unido con la lectura. Según lo que yo voy leyendo del Don Quijote, puedo hacer una representación gráfica de él. Yo les doy la opción, puede ser un fragmento, puede ser un personaje, o puede ser así como usted lo acaba de manifestar. Puede ser una infografía de toda la obra, de diferentes aspectos, también es válido.
todo queda a su creatividad, aplicando técnicas mixtas. Importante, ya casi estamos sobre el límite. La próxima clase voy a necesitar, si usted tiene disponibilidad, un poquito de jabón líquido y lo que es témpera. Si en dado caso usted no tiene por el momento para estar gastando jabón líquido con témpera, yo voy a hacer la demostración para que ustedes les quede como referencia parte de lo que vamos a trabajar como una técnica extra más formativa de cómo también se puede aplicar el jabón líquido con témpera, que es el contenido que tendríamos si usted tiene la libreta en la página 48. Pero si usted no va a hacer la experimentación, no se preocupe, el conocimiento lo vamos a tener de manera visual en la clase que yo les voy a compartir. Y los chicos que vengan la siguiente semana, no nos vemos, corazones, es 14, yo creo que tenemos asueto, amores. Yo creo que no nos vamos a ver hasta la siguiente. Vamos a retomar entonces este contenido. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta? A mí. Dígame. No, no tengo. No la oigo, corazón, dígame. ¿No? Bueno, entonces hemos llegado al final de nuestra clase. Les agradezco mucho, corazones. Por favor, cuídense, mantengan todas las medidas de seguridad. Un fuerte abrazo a la distancia y los que vengan de esta a la próxima semana, espero verlos pronto. Bendiciones, feliz semana. Adiós, mis. Adiós. Adiós, mis. Adiós, cuídense mucho. Bendiciones.